Empezar con estilo de esta manera es empezar diciendo, estoy con un amigo. Ustedes dicen, pero miren, muchos amigos han pasado. No, pero acá hay algo muy especial. Y es el momento de hablarlo. Y es el momento de blanquearlo. Vas a decir, pero estás con Medina Flores, con el de la jaula, el que está en la alfombra roja, el que habla, el que se pelea, el que se ríe. Él. Vamos a contar una historia que empieza mucho tiempo atrás. Estábamos transitando la década del 80. Era un momento muy importante de la Argentina, sí. Posmilitares, democracia full, todo por descubrir, querer crear. Y yo puse una escuela para mujeres que llamé Escuela de Modelos UNIC. Y él va a seguir contando un poco la historia. ¿Qué pasó en ese momento? Me trae mucha añoranza todo. Bueno, daban clases de modelo, de muchas cosas. Primero con dos superestrellas que eran Tini Bocur y Raquel Satraño. ¿Pero qué pasaba con Fabián? Con ese chico, bien jovencito, muy curioso, que venía a tomar clases. Fui a tomar una clase de teatro y también me anoté en esa escuela. Y no era mi intención, claramente, ser modelo. Pero sí como... Es muy difícil para las personas que nos están viendo que entiendan un universo sin teléfono, totalmente no otro. Había teléfono celular. No había teléfono celular. No había cable. No había cable. Solo la única manera de informarse para la gente que tenía una inquietud de la moda, tenía que esperar en la puerta de Meme, que era el dueño del kiosquito del Alvear, y ahí esperar todos los jueves las revistas. Y esperar las revistas era como que venía el Titanic cargado, porque es más, llegó a ser. Noticia por el peso que tenía la revista, cargado. Y ahí, en ese punto de encuentro, conocía a personas que les gustaba, tenían las mismas inquietudes que yo. Soy de la época y contemporáneo a diseñadores que no existían en la carrera y que no son diseñadores ni recibidos diseñadores. Laurencio Abad, Benito Fernández, Mariano Toledo. Bueno, todas estas personas que les nombro son hoy exitosos diseñadores y ninguno es diseñador porque no existía la carrera. Entonces estábamos ahí parados en el kiosquito del Alvear, ellos se llevaban de arte. Yo llevaba dos, una, hasta tres, los mejores, los momentos más gloriosos. Pero yo quiero volver a Fabián, Y era mi única conexión con este mundo de la moda, porque era sentarme a mirar esas revistas y yo creía que ni siquiera podía hacer eso, porque para mí lo que yo veía ahí era casi como un director de cine. Entonces que después, con el tiempo, cuando yo estuve en UNIC, y empecé a ayudar a un fotógrafo. Empezaba a ayudar. No tenía ni nombre lo que hacía. No existía. Vamos a explicar algo para que la gente pueda entender. El concepto de la escuela que puse hace muchísimos años, sí. Aún siendo muy jovencita, y habiendo, hoy sería un éxito otra habiendo vez. Vivido en Estados Unidos, tenía la sensación de que uno podía darle un montón de armas, entre comillas, a un montón de chicas para ayudarlas a, ya sea, como profesional, a saber vestirse, a saber caminar, mejor. A maquillarse. La que podía trabajar como modelo, tener esos primeros pasos de entender lo que era una buena postura. Pero, ¿qué me pasaba contigo? Como la escuela tenía varias sucursales y Fabián tomaba clases de todo lo que había, se metía en las de maquillaje, se metía en las de postura, se metía en las de caminar. Y lo que me llamaba la atención, que no solamente él iba mirando, adquiriendo ese conocimiento, pero cada vez era más, pasaba y seguía con el curso que seguía, hasta que llega a la sucursal central y nos conocemos. Entonces me dice, yo ya hice todo acá. Y yo dije, este personaje es muy interesante, ¿por qué no te quedás asistiendo personaje. En las clases? Esa fue la primera palabra que me dijiste una claro, vez en la este reunión. Claro, este es un personaje, es bien interesante, le digo, porque alguien que haya adquirido estos conocimientos y le ponga tanta pasión y tanto, no sé si todavía era amor, pero sí interés, tiene que ser realmente, se tiene que ver en los resultados. Se las arregla para ir encontrando siempre un vestido que supere al anterior. Mm. Me encanta cómo estaba, se la ve bueno, fabulosa. Vamos a un caso. Un universo UNIC, le armábamos las Miss Primavera, la calle Santa Fe, cuando todavía era... Los diseñadores venían, bueno, ahí ya era trabajando, los diseñadores venían a buscar sus modelos para los desfiles, venían a verlas. Las editoriales, ahí. Venían las a buscar chicas nuevas. Bueno, y ahí de tanto venir, venían las editoriales y había una conexión directa claramente con la editorial Perfil
y yo no solo estaba en el casting, participaba, aconsejaba quiénes eran las que podían, sino que después empecé a ayudar, a ir a la editorial, a ayudar y a hacer tapas con muchísimos personajes que les podríamos contar desde la. Y los desfiles creativos. Eso cuando terminé, fue, eso fue. Bueno, eso es lo que te quiero decir. De verdad, yo en esos desfiles nunca me hubiera imaginado. Hice cosas. Ella me dio la libertad de hacer todo. No, porque aparte en San Isidro, ¿no? ¿Te acuerdas cuando las chicas solo con jean y desnudas? No, y las de diario, con vestido de papel de diario. Es todo lo que se me ocurría y tenía ganas hacia la música, esto, los looks, el maquillaje, desnudas, vestidas, colgantes. No, pero aparte vamos a decirles, se hacían en el Club del Lago, en el Sheraton, o sea, alquilábamos los mejores lugares donde cada niña tenía que vender 2 entradas para pagar el costo nada más. Entonces ahí venían los padres por primera vez. No, hacían cola de 3 cuadras en el Sheraton, en el Salón San Martín, que era el más grande. O sea, esta historia había que contarla porque sin duda lo que marca cuando un árbol crece y tiene buen cimiento y esas raíces son firmes, lo más seguro que ese árbol llegue a ser espectacularmente lindo, adorado, pintoresco, y que no se caiga, que florezca. Bueno, esto es Medina Flores. Así que vamos a una pausa. Un segundo, seguimos con Estilo con Fabián Medina Flores, hablando de la vida y también de su historia, ¿no? Whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. Because I play the fool for you. Because I ¿No te pasa que cuando alguien te pregunta algo en la calle? Chicos, les hago una preguntita. ¿Te bloqueas? ¿Saben si hay un RIPSA por acá? Sí, acá nomás. Y acá a la vuelta tenés otro. RIPSA, red de pagos. La manera más fácil de resolver todos tus trámites. Porque está acá nomás. Uno a veces piensa que en algunas carreras uno nace y se hace. Sí. Y yo creo que en la vida uno nace y se hace. Entonces, creo que el terminar de ir siguiendo camino a tu historia, en donde empezás. Lo que primero, como que tu independencia empieza a luquear a la gente famosa. O sea, en la Argentina no era tan común que de golpe, no sé, en aquella época, me acuerdo de una que fue Masoco, por ejemplo. ¿Te acordás? Sí. O sea, cuando empezás con Masoco, bueno, ni hablar de Valeria y de toda la lista de un montón de gente que en su momento tuviste, que después no, que después Araceli, etcétera, etcétera. Bueno, decir, Araceli, y ahí fue la conexión. Porque Araceli estuvo en UNIC, era la gráfica de UNIC, de esta escuela de modelos que nosotros les hablamos. Y ahí nos conectamos y gracias a ella, ella por primera vez, ella era la primera modelo. Es que todos vivimos una cosa que no sé si se debe estar dando en este momento, pero que iba quebrando. La moda empezaba a tener interés y la moda invadía espacios que antes no. La televisión, el cine, era impensado que una modelo se iba a devenir en actriz como era ella. Era impensado que una modelo devenida en actriz de horas iba a conducir por primera vez un Martín Fierro sacando a Fernando Bravo y a Tete Gustaro. Exacto. Esa era ella y gracias a ella, y lo digo en todas las notas, ella lo sabe y siempre nos reímos, nos emocionamos de todo lo que nos pasó juntos, ella me conecta con todas mujeres maravillosas que eran Inés Esteves, bueno, no sé, todas, sí, y ahí era. Se hace, ella decía, no, nosotros a él lo conocemos porque era toda la misma ropa interior, ¿vale? Era masa, bueno, era más fácil que yo conociera a las modelos. En el 90, en el mundo estallan las top model, sí, total. En donde el calle de una modelo pasa a ser mayor a una actriz de Hollywood y la alfombra roja pasa a ser muchísimo más importante de una entrega de premios, como puede ser los Oscars, los Grammy, lo que se te ocurren, porque ahí el diseñador dice, está bien, existen los desfiles, necesitamos la gente que compre, necesitamos los shows,
pero nosotros necesitamos las imágenes. No me gusta porque me parece que no le favorece ni el escote, ni la figura. El pelo. Todo estaba librado a la humedad del día. No creo que sea el vestido, el peinado más conveniente. No imprime bien. Y en la foto vas a ver, vas a recordar, cuando salga la foto, la página de la revista, que no va a estar muy favorecida. No es moda. Entonces, en ese momento donde vos ves, que yo me acuerdo, estando en Brasil, que los brasileños decían, no, las revistas que de estos son modelos, las revistas de política o las revistas de información general pueden ser actrices. Pero se podía juntar que una semana en una tapa de revista podía estar la modelo de turno, sí, la actriz de turno por el presidente de turno. Sí. Y vos decías, ¿cómo puede ser? Porque empieza un poco lo que se llama lifestyle. Sí. Y creo que lo que vos entendiste era un poco eso. Sí. Empezar a entender una terminología de estilo de vida. Por eso yo a veces digo, productor de moda, no, este chico es un estilista de la vida. O sea, él te piensa cómo vestirte, pero para ir para un cóctel, no solamente para una fotografía. Ella es una joven maravillosa, tiene muy linda cara, tiene muy lindo cuerpo, es muy joven, lo cual eso es transitorio, pues se le va a pasar. Pero me encanta ese color del vestido, me gusta el lazo que tiene el hombro. Mm. Es rara la terminación de esa puntilla. La verdad que ella no la necesitaba ni por largo ni por nada. Los zapatos son lindos para otro día, para ir al mediodía, otro día a lo de Mirtha. Se quede. ¿Existe algún momento en la vida donde decís, a esta no la he visto? Por más que te diga, te contrato y ahí haya algo en vos, moral o estético, que digas no. Ahora puedes elegir. Una vez que aparecí en la revista Noticias, di un título que después me tuve que desdecir, como siempre, porque yo dije, vedettes y políticas nunca más en mi vida. ¿Y porque había tenido malas experiencias. ¿O no? ¿Aquí metiste? Justamente porque había pasado por... Ah. Porque había cruzado dos personajes así y no le había pasado bien porque no tienen el ejercicio del no. No están acostumbradas a que le digan no. Los dos, que estos dos polos, una vedette y una... O sea, que una política le decís, eso no va, no te queda bien, no está bien, no se lo bancan. No, primero que es muy difícil porque nadie de su entorno te da la posibilidad de que le digas esto. ¿Vos vestiste a Vidal? Sí, y fue, pasó mucho tiempo después. Yo, cuando me lo propusieron, yo dije, si yo puedo estar con ella 30 minutos y ver qué hay, a mí me tiene que gustar la persona que es. Yo... Mi trabajo es optimizar entidades. A mí me da lo mismo si es Valeria Massa o la Dolfina. Yo me tengo que enamorar de la entidad, de la persona. Me tiene que gustar para verla más linda todavía. Yo dije, si yo tengo empatía con ella, vamos para adelante. Porque pero tenía nunca mucho pondrías riesgo. Un no previo. ¿Qué cosa? Una cosa, un no previo. No. Con esto no me meto porque no la no, puedo. Primero no. Porque ¿es un desafío, a mí me gustaba. No? Y sabía que era muy... No llegó... Yo soy una persona muy afortunada porque todas las cosas me llegaron en su momento. Antes de decir esto de Vidal, yo tengo que decir que me llegó la propuesta y yo durante 6 meses dije que no, no quería hacer los desfiles de mujeres protagonistas o mujeres reales. Y eran mujeres que se destacaban y habían sido noticias en el diario Clarín. Disciplina, sí. Y terminaban desfilando. Son 487 mujeres que yo vestí y ninguna tenía el cuerpo de modelo. Todas eran importantes por cosas muy distintas. Había museólogas, CEOs de empresa, conductoras. Y eso no es un desafío maravilloso. Mujeres. Pero tuvo que venir después de que yo ya estaba cansado de vestir modelos. Cuando yo terminé de vestir, yo dije, fue una experiencia maravillosa. Y ellas me enseñaron. Y yo dije, yo con la moda puedo vestir a quien quiera. Porque yo no estaba acostumbrado a vestir mujeres, de verdad. ¿Y a vos no te parece que esta es una época donde la gente busca tratar de ser mujeres de verdad? O sea, que sí, lo que la eso, imagen que uno muestra... Eso en otro, mira, en ese momento cuando apareció, había diseñadores, marcas y personajes que vendían ropa que no lo entendían y no me apoyaban en nada y no querían vestirlas. Así yo le dije, mira, esta señora tiene un merendero, hace esto, es esto. No querían. Lo, o sea, hay en el medio una discriminación. No eran tiempos donde... diseñadoras que hasta que ellas no tuvieron el peso que ellas quieren hoy como ideal, ni siquiera entendieron todavía en el 2020 eso, pero son las menos. Pero en estas marcas les costó. Yo una vez, y siempre lo digo con nombre y apellido, pero porque esto se cambió, una vez había una modelo, tenía una marca de ropa, y yo le dije, mira, yo quiero vestirla a ella, es esto, y yo, ay, no sé, yo prefiero que no. Y yo le dije, está ahí. Te escucho.
Y yo le dije, vos tenés que venir a ver de qué se trata este desfile para que lo entiendas. Vino, se sentó, y lo digo con nombre y apellido, Victoria Calandra, y a partir de ese momento ella, su marca me hacía lo que yo quería, en el talle que yo quería, en el tamaño, peso, edad. Se sentó y se emocionó y me dijo, yo no sabía ni qué era esto. Y a muchas marcas les pasó eso. Antes de ir a una pausa y te dejo una pregunta picando, hay mucha gente que no te quiere, ¿no? No. Cinépolis, sí, ¿querés ir al cine? En Cinépolis. I got an interview with Roland Pollard. Oh my gosh, that is amazing. And it's on campus? Mm-mm. It's in Manhattan. We're always talking about going into Manhattan for a special weekend. This is going to be absolutely fantastic. Later, maybe we could take a carriage ride. Yeah. If it doesn't rain. You're by far the most interesting American director. Since this is your first meaningful assignment, would you like a scoop? I can't make lunch. Why not? He's going through this real artistic crisis. It's a scoop. Gatsby, nice to see you. It's good to see you. What are you doing? Just out here trying to create a modern film noir classic. Okay, all right. Do you want to be in it? Hey. Should we do this? Hey, are you going to keep your mouth closed? I have a girlfriend, Chan. I don't think I could do this. K-19, take two. Action. Josh, it's starting to rain. And cut. See? I knew you could do it. Hey, and Josh. I won't tell your girlfriend. Raleigh? Oh my God, you're Francisco Vega. Is that good or bad? My roommate thinks you're the greatest thing to come along since the morning after pill. Francisco Vega is in town with his new main squeeze on his arm. My girlfriend dumped me for a movie star. Ooh. What are you doing here all alone? I make dreams come true. How do you do that? I get 500, sweetie. How'd you like to make 5,000? Mother, this is my girlfriend, Ashley Enright. Apparently onto a very big story. She takes her job very seriously. I shouldn't imbibe so copiously. I become passionate, aggressive, absurd. I just... Hey, Ashley. I can't talk to you right now. What could possibly be so secretive about that? Unless there's some funny business going on. Unless there's some funny business going on. One tiny little lousy hour interview. Instead, we lost the whole weekend. I'm onto a real story here. Take off your raincoat. I can't. I have no clothes underneath. El estar trabajando en La Jaula, que comenzó como un programa más chiquito de lo que es. Sí, era un verano. Era un verano. Llevaba 8 años. Cava, que es un profesional, que conduce, puede conducir cualquier cosa, ¿no? Porque sí, es un profesional. Sí. Y después este grupo que se fue armando, y me parece que también fue otro desafío, ¿no? O sea, que la señora del día a día no solamente te reconozca, te escuche y se divierta, porque como ustedes, casi con humor, pero detrás del humor siempre está la verdad. Sí, en realidad, mucho de humor, pero está la verdad, muchas se enojan. Felicitaciones, me gusta su cambio de peinado. Felicitaciones. Ella cómo se enamora de algunas cosas, se hace anclaje. Sí. En un momento era blanco. Después era la sandalia caro. Ahora se enamoró esta de silicona. Ella es una mujer muy linda, es una mujer muy sexy. Solo que, para mí, eso no es una conductora. 5. Exista, no exista La Jaula, exista, no exista Medina Flores. Pases o no pases por la alfombra roja, igual estás mal vestida. Y no es mi opinión. Solo mirar, o con que mires los comentarios de tu Instagram. Pero a mí me parece que es cuando no hay humor. No cuando hay humor. Primero parece una tontería, pero una mujer inteligente sabe sortear con soltura cualquier obstáculo, si es que lo fuera un obstáculo, pero uno lo que busca es muy cortito, uno lo que quiere es la aprobación de todos, pero curiosamente hay un peso muy grande en la mujer en que además de ser una excelente profesional, ser la mejor mamá del mundo, ser la más linda del mundo, ser exitosa, ser hot, ser princesa, ser ubicada, encima tiene que saber de moda. Y no todo el mundo. Es un mundo muy frívolo realmente, el mundo de la moda. O sea, ¿hay algo auténtico? ¿Se puede decir que primero no? Primero que no. Es un universo de vanidades. Entonces, pero para mí, la moda no es un síntoma de frivolidad.
ayuda a que la gente se comunique mejor. Cuando una persona no recuerda qué tenía puesta la otra persona, es que estaba perfecta. Si yo llego acá y lo único que me conecta es que esté manchado, se te manchó, tenés una hilacha o hay un pelo cortado o es un color que no te sienta bien. Ustedes entiendan que el fenómeno apareció post de los 90, cuando era la imagen era tan importante como para aplicar, era más importante que tus aptitudes, era importante para aplicar a un trabajo. Uh-huh. El concepto buena presencia después transitó hasta después llegar hasta los 2000, donde la imagen es todo. El color negro, de día, de noche, de tarde, para funerales y para bodas, para alegrías y para tristezas, ¿no sigue siendo un ícono? Lo es. También tiene sus riesgos. Depende de los géneros, es el que más rápido se arratona, es el que pierde calidad. Es como, o sea, tiene sus riesgos como algo estampado. Algo estampado es maravilloso, es alegre. Sí, si está sublimado en seda. Uh-huh. Nunca un carré de Hermès va a tener riesgo de error. ¿Por qué? Porque nadie va a poner en un 90x90 en una seda con un diseño malo, con un artista que no funcione, o sea, está tan cubierto esos 90x90 que no hay margen de error. Tiene que ser lindo. Hoy hay un no en la moda, hay una palabra no, nunca no, olvídate. Menos hoy, porque los tiempos de redes son más rápidos. Yo he hecho colecciones de desfiles donde una sola modelo se tenía que vestir hasta 7 veces. Hoy el éxito es que dure no más de 16 minutos, porque ya es un plomo. En los desfiles hoy ya no se aplaude. El otro día yo se lo tuve que explicar a un diseñador. No es que no les gustó. Todo el mundo está con su teléfono. No, nadie puede aplaudir con el teléfono. No, están haciendo el vivo, grabando. Yo dije, olvídate. Hoy el éxito de que si les gustó es si se viralizó. ¿Cuáles son las características que vos podés decirme hoy así, a ver por qué yo te tengo que escuchar, por qué te tengo que hacer caso y por qué lograste llegar al punto hoy de tu carrera? ¿Qué es lo que tenés diferente? La información, el entusiasmo y que yo disfruto mucho de lo que hago. Uh-huh. Yo disfruto en Unique La Plata, en Unique San Isidro, en donde estuvimos con un back de 50 personas, con desconocidas, con las que por primera vez, con las que subían en el ascensor en el Rodríguez Peña. Sí, pero ese fue el comienzo. Hoy yo soy el mismo serial killer que se cambió en el día 3DS, que llevó las cosas. Traducido el serial killer. Yo encinto, soy el que mejor encinto. Tengo un amigo que siempre en chiste cuando comemos o los domingos me dice, todos quieren ser Medina Flores, pero a la hora de encintar los zapatos, desaparecen. Yo me jacto de ser el que mejor encinta, el que mejor plancha los vestidos de gasa de cita, el que todo, vos podés hablar a todos los diseñadores y nunca entregué mal una prenda en 20 años, pero porque sé lo que les cuesta hacerlo, sé lo que les cuesta prestarlo. ¿Tenés muchos trajes, muchas camisas, muchos zapatos o poco y bueno? Yo antes tenía poco y bueno, por ejemplo, porque no me puedo comprar todo lo que me gusta. En un tiempo trabajaba para un mercado de lujo, pero eso no significa que yo pueda vivir así. ¿Cómo hago para revivir ropa que no uso hace un montón porque ya me aburre? No. ¡Boca a boca, Cele! ¡Boca a boca! ¡No! ¡Nos van a sacar los Martín Fierro! ¿En algún momento te divierte ser un poco irritante? O sea, que te pongas enojado, que digas alguna palabra que a otro le irrite. No, es que ¿te divierte o no? Un poquito. Es que la jaula es la... Yo hago la sátira yo hago mi propio... Como la sátira de yo mismo, no sé cómo explicarlo. Como que potencio una cosa. Nunca... Por ejemplo, una vez que armé toda una denuncia que habían entrado... Una mujer había entrado en una juguetería y robado todos los ponis y les había cortado la cabellera y todo. Estaba hablando, por ejemplo, de Flor Peña. Ella después le hicieron el look, sabía que era para la jaula y ella me dijo, bueno, hablé con mis abogados, están al tanto de la denuncia que hizo. O sea, es imposible, ¿cómo alguien va a entrar a una juguetería? Es una sátira, es un chiste. Es un chiste para contar que tiene que dejar de usar las detenciones. Estamos terminando el 2019, se viene un 2020, ya solamente el número le da como una fuerza, sí. Es estético, ¿no? Es como que da algo. Un ideal, o sea, ¿hay un techo? Algo. Dice, yo quiero llegar hasta acá, no importa lo que tarde.
o en el camino de la vida va ascendiendo como vos lo pensaste? Para mí una experiencia maravillosa fue escribir el libro. Me di cuenta que hasta me hizo darme... Yo nunca me había escuchado, no sabía que tenía latiguillo. El manual de estilo, ¿no? El manual que no tengo que usar más. No es lo mismo escribir una nota que se evapora en la semana y es cubierta por otra. Es un ejercicio que volvería a hacer. Me gusta hacer, haría un libro y sé la idea y ya lo tengo armado, que tiene que ver con la novia. Es el vestido de novia, es el vestido que más presión tiene una mujer. Es muy difícil la elección para muchas mujeres. Es la única experiencia que van a tener parecida a la alta costura. Es un vestido... han vendido lavarropas y así sea Rania o una señora que tiene que vender la heladera por su vestido de novia, tiene el mismo peso y la misma presión. Una nueva familia política, alguien, ella misma se quiere ver linda, sexy y todo, y encima es un vestido de novia, lo cual tiene muchas limitaciones. Si volverías a nacer, ¿cambiarías algo? ¿Te arrepentiste de algo por haber hecho o por no haber hecho? Desde hace 5 años, que es la pérdida de un amigo, yo decidí, y gracias a un hashtag que me regaló, yo estaba en los Martín Fierro, había muerto Jorge Ibáñez y no podía, pero conmigo directamente. Y hubo 2 personas que me apuntalaron, uno fue Coco Fernández, que fue mi jefe, que se le ocurrió esta locura de que yo podía ser la jaula de la moda, y Gino Bogani, donde me dijo, con otras palabras, pues yo lo adapté, y me dijo, el hoy es todo, hoy es todo. Entonces, yo a partir de ese momento, hoy no lo tengo colgado, pero tengo un colgante, se lo regalé a mi mamá, a mi hermanita, a mi sobrina y a mi hermana, que se llama un hashtag que siempre es hoy. Yo todos los días, pero desde hace 5 años, no, desde, ojalá lo hubiera hecho antes, pero desde que no está él, yo todos los días lo disfruto. Yo estoy acá y estoy acá, pero estoy acá así con vos. Hoy es todo. Uh-huh. Hoy Medina Flores, hoy en Con Estilo. Namasté, gracias. Gracias, me encantó vernos así. Chau, chau, hasta la próxima.